Este es el siglo XXI. En este momento vamos a conversar nosotros con el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Iván Tió. Momento que se cumplen 7 años de trayectoria de la Fundación de los Fondos para el Desarrollo Agroempresarial. Iván, quisiéramos nosotros que usted aporte sobre la trayectoria de Fundagro, que es la Fundación para el Desarrollo Agroempresarial. Y hay sectores que dicen que la importación, el exceso de la importación, ha mermado la producción nacional. ¿Usted como productor de arroz, qué nos dice en ese sentido? Bueno, Fundagro viene a ser una fuente más de financiamiento para el sector agropecuario, especialmente para el sector arrocero. Es una institución que está creada y está fundada para ayudar y aportar crédito a bajo costo a la producción arrocera. Ahora bien, el sector arrocero en estas cosechas acaba de perder no menos de 2,000 millones de pesos, fruto de que los acuerdos de la Comisión Nacional Arrocera no se han cumplido. Y eso ha llevado como consecuencia un desequilibrio total en lo que es la economía de los productores arroceros. Los productores estamos prácticamente arruinados porque no se ha cumplido la resolución de la Comisión Nacional Arrocera. Se le está pagando 200 y 300 pesos menos, acompañados de altas taras o penalidades que ha llevado a la ruina a la economía del productor arrocero. ¿Pero esos recursos del gobierno? ¿Cómo? ¿Esos recursos? Bueno, el Estado Dominicano... ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, el Ministerio de Agricultura anunció el pago de 563 millones de pesos el año pasado, en agosto, y hasta la fecha solamente ha abonado 463 millones. Esto lleva a una situación de calamidad al productor arrocero. No, salgo de ahí a la una. Tengo que ir ahora. ¿Habrá un nuevo gobierno el 16 de agosto? ¿Cómo? ¿Cuáles son las perspectivas del sector arrocero, usted como empresario, con el nuevo gobierno que ya se va a instalar el 16 de agosto? Bueno, estamos inspirados, estamos confiados en que el nuevo gobierno hará valer las resoluciones de la Comisión Nacional Arrocera. Estamos esperanzados en que se valga la resolución de la Comisión Nacional Arrocera, que hasta el momento, este año, no se ha cumplido. Y esto mantiene en estado de zozobra y en ruina la economía de los productores arroceros. Muchas personas han dicho que los campos del país están abandonados. ¿Ciertamente es así? Bueno, estamos abandonados a suerte y verdad porque no se están cumpliendo los acuerdos. Y donde no hay respeto y no se cumplen los acuerdos, pues entonces creemos en el abandono. Iván Tió Pimentel. Han sido estas las reflexiones de Iván Tió, quien es presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.